Good morning, students. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to your English class. Okay. Deseándoles el mayor de los éxitos en este nuevo inicio de módulo. Para ustedes ya el último, para previo ya a la obtención de su título de tecnólogo. Un proceso que se ha venido realizando ya desde hace varios meses, que son los módulos de inglés. Entonces, mucho éxito para ustedes, que todos lo aprueben, que sea de la mejor manera, que se dé de la mejor manera, a ser cumplidos, responsables con nuestras actividades. Asimismo, pues, darles ciertas explicaciones, igual que el módulo anterior, la mayoría de los que están aquí vienen del módulo de la nocturna conmigo. Entonces, los otros chicos que han estado en la mañana, pues, y continúan. Mi nombre es Daniel Pozo Mieles, para aquellos que aún no habían trabajado conmigo. Daniel Pozo Mieles, entonces, ustedes estaban teniendo ciertos problemitas con el ingreso al curso, pero creo que ya fue solucionado, ¿cierto? Ya pueden, ya les aparece el curso nuevamente, chicos. Bueno, asumo que sí, con su silencio. Entonces, esta es la página, este es el aula virtual de ustedes del curso de inglés de la mañana de la sección matutina. Aquí ustedes van a encontrar, pues, semana a semana los trabajos que vamos a realizar. Recuerden que todas las semanas ustedes, todas las clases, ustedes llevan su trabajo para la hora asincrónica, la cual debe ser subida, pues, por ejemplo, en este caso sería Asynchronic Work Week 1, porque esta es la semana número 1. Entonces, las tareas que les sean asignadas para la hora asincrónica deben ser subidas aquí, hasta el día viernes o sábado en la mañana ustedes suben sus tareas. A veces se torna un poquito pesado, no quiere subir al Moodle, pero por favor traten de comprimirlo y hacer que pesen menos. No sé si lo hacen PDF
y lo suben aquí en Asynchronous Work Week 1, que es la semana 1, en la cual vamos a estar haciendo un repaso de lo que ya vimos en el módulo anterior. Las siguientes semanas, pues ya empezamos con el nuevo contenido del módulo número 4. Trabajamos a diario, todo eso sí, trabajamos a diario, calificado. Hola, Mr. Hernán, buenos días. Disculpe la tardanza, que lo que pasa es que ya me llevé al trabajo la computadora y acabo de conectarme por medio del teléfono nomás. Ya, bueno, bienvenido entonces. Sí, ya estamos realizando 3 días de presencial. Entonces estoy haciendo lunes, miércoles y viernes. Sí, sí. Entonces, y chicos, aquí estoy hecho trizas. Como les iba diciendo, aquí tienen ustedes ya creada la pestaña para que suban sus tareas. Recuerden que las suben ya acumuladas el día viernes, o una vez que se ha terminado la semana y se envía la última tarea, la resuelven y suben aquí en Asynchronous Work. Estaba diciendo sábado, pero no, ustedes tienen hasta el día lunes para subir sus tareas. El día lunes a la medianoche, ustedes ya hacen la entrega de sus tareas de lo que fue la semana de trabajo, ¿sí? Para la asistencia, bueno, esta vez sí voy a llevar la asistencia por aquí por Moodle. Ya aquí está creada la asignación. Justificación de faltas. Aquí para que suban sus justificativos, ¿sí? No me justifique por WhatsApp, no me justifique ya por el email, sino que directamente aquí para la justificación de faltas y llevar ese control. No significa que por ya ser justificada la falta va a faltar todo el módulo y porque lo justificó ya está aprobado. Tampoco así, recuerden que por faltas también se pierde. Entonces, dirigido al Centro de Idiomas, la coordinadora Yasmín Benítez, ponga el nombre del docente que imparte la cátedra con usted y justifica los medios, soporte también con algo que le ayude a soportar la falta, a justificar su falta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en Moodle ustedes van a encontrar los documentos pues que vamos a ir trabajando para que hagan la descarga y la subida del mismo, así como se les vaya indicando. Ok, el módulo por lo general debería empezar 10:30, pero por cuestión trabajo, se me chocó un poco el horario, empezamos 10:45 y lo terminamos a las 12:15. Los días martes, pues, va a ser dada la introducción, así como lo estoy haciendo en este momento, y luego procederán a observar un video. Un video realizado donde doy la explicación. Después de por favor, todos tienen que estar con sus micrófonos en silencio para que se pueda escuchar bien el video. Una vez que termine el video, tienen que prestar mucha atención a las instrucciones que se le está dando allí y ahí nos volvemos a conectar ya de forma así directa en la otra sesión. Porque se me choca el horario un poquito, entonces les doy un video explicándole la clase y luego pues ustedes me hacen preguntas y continuamos con la explicación, ¿sí? Entonces, en este momento, yo les voy a pedir que nos desconectamos. Ahorita nos desconectamos y nos volvemos a conectar a las 11 en punto, ¿sí? Denme 5 minutos para compartirles el video que vamos a observar sobre la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional antes de desconectarnos? Nos vamos a desconectar y a las 11 en punto volvemos a ingresar con este mismo link, ¿sí? La lista se las tomo en la otra sesión. ¿Ok? Sí, profe. Ya, entonces nos desconectamos y a las 11 en punto nos volvemos a ver.